Estamos en Ringoteca con el invitado del día de hoy, es Sebastián de Igualitos. La banda acaba de sacar un segundo disco que se llama Be Power. Pero primero voy a hacer hincapié en algo. Qué buena la elección del nombre Igualitos. ¿A quién se le ocurrió? Y contá por qué te estoy diciendo qué buena. O sea. Bueno, esa fue una decisión entre Daniel Martín, uh-huh. el Fran y bueno, yo y un poco también el Fidel, pero un poco más que todos los tres. Apenas empezamos con el proyecto este de Igualitos, ya llevábamos unos 4 o 5 temas, pero también estábamos pensando en el tema del nombre. Nosotros también acabábamos ya de dejar el nombre Hormigas, claro. Entonces ya estábamos buscando otro nombre, Hormigas Negras, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, un día dijimos Igualitos porque ya veníamos, mi hermano ya había estado trabajando. Son mellizos, aclaremos para los que sí. No lo conocen. Y ya había hecho como un loguito que decía Igualitos, uh-huh. Que era como algo que veníamos, viste, por ahí largando, pero tampoco que tomara, era una pequeña célula nada más. Sí. Y bueno, ahí como que lo pudimos concretar un poco más y al Dani sobre todo, él que es parte del padrino, digamos, de Igualitos, él fue el que primero nos dijo, bueno, está buenísimo, vamos para adelante con este nombre y empezamos a hacer esto, digamos. Esto que es Igualitos. Sí. Bien, contame un poquito de Be Power, que trabajaron con Lucas Villafañe, ya habían trabajado con Lucas, ¿no? Sí, sí, con Lucas ya hemos hecho 2 discos antes. Uh-huh. Este sería como el tercero, digamos, trabajando. Bueno, un disco que ya lleva como 1 año y medio que lo hemos estado preparando. Lucas está en todo lo que es un poco la producción artística, uh-huh. Con mi hermano, con Fidel y quien les habla. Y después, bueno, Diego Aput, uh-huh. Y bueno, sus socios no lo masterizaron, digamos. Bien. ¿El Citroën de la tapa ese existe y es el del video? Sí, es un Citroën que tenemos nosotros. Uh-huh. Con respecto a la tapa, por ejemplo, está un dibujante de Buenos Aires que se llama Maximiliano Chamón. Uh-huh. Y él empezó, él nos regaló esta tapa del disco. Sí. Fue un regalo, uh-huh. Un obsequio de él. Y nos dijo, bueno, pero se van a tener que aguantar un poco por dónde voy a agarrar, el hilo conductor. Podríamos decirle que no también, pero... Sí. Y ya nos cayó con un Citroën, que había estado viendo un video que tenemos nosotros de Sin Brújula, con un Citroën. Y dice, bueno, me pareció seguir por claro, acá. Claro, primero fue el video, digamos. Primero fue el claro, video primero el hicimos un video con el Citroën. Y bueno, después él lo estuvo viendo y nos mandó, bueno, ya como un boceto con el auto, más que todo. Claro, y que tiene que ver un poco también lo que decíamos de Be Power, que sería como un combustible. Sí, totalmente. Y pensamos en otros autos. Nunca le dijimos a él de auto, pero con algunos otros amigos habíamos estado hablando de que podría ser un auto galáctico, podría ser un auto que llevara Be Power. Pero bueno, no. El Tachi cayó con el Citroën, como que le pareció super Be Power y seguir por ahí con la línea del auto que nos viene también acompañando, ¿no? Y en cuanto a los videos, porque como decíamos recién, hay muchas bandas mendocinas muy buenas que no tienen, por ahí no tienen video, sí. O es una grabación en vivo sin tanta calidad de sonido. ¿Le dieron importancia desde el comienzo de Igualitos o fue a medida que fue avanzando la banda? Mira, nosotros creo que desde, bueno, ya llevamos como unos 19 años más o menos tocando. Uh-huh. Creo que desde las primeras movidas que hicimos con Hormigas Negras, ya empezamos, como te contaba recién, tenemos muchos amigos que como que nos han ido ayudando a entender qué positivo que es tener un video en una banda. Uh-huh. Así que ya con las Hormigas nos pulimos de hacer 2. ¿Hicieron alguno en la consulta con las Hormigas? Sí, estaba acá el director Ale Biondo, el Mani ahí así. Ah, lo recuerdo, que van por un camino de tierra. Sí, fuimos así como al campo 3 días. Hicimos un campamento base en la consulta. Y puro trabajo, obvio, nada. Todos los días puro trabajo, a las 7:30, 8, posta, empezaba el sargento. Ah, sí, a las 7:30, 8 de la mañana. Vamos, sí. Yo pensé que 7:30 te decía, prendían el fuego para el asado. No, hubo un poco de joda en ese porque como que había que aprovechar los 3 días, uh-huh. Toda la infraestructura, bueno, como siempre. Sí, eso, sí, hay sí, que sí, aprovechar sí. El tiempo. Los rodajes son así. Ah, sí. Pero decíamos que hay bandas mendocinas que por ahí no le dan como la importancia. Ahí quería ir, que yo tengo muchos amigos, compañeros y colegas de la música que por ahí. Hasta los he escuchado por ahí que se terminaron gastando tal vez el poco dinero que tenían para el disco, uh-huh.
para tal vez un video, un futuro video, y tal vez te lo gastas todo en el disco. Claro. Y ya no te queda tanta plata para como para hacer un video. Tampoco es que necesitas tanta, pero necesitas. Claro. Me parece que también, bueno, nosotros no es que tengamos plata, también por ahí, viste, es buscar y tratar de hacerlo con lo que puedas. Como te contaba también lo de cuando fuimos a hacer el video a Plaza de Mula, mucha atracción a sangre. Y bueno, por ejemplo, los equipos se vieron en Mula, nosotros caminando. Sí, ya ese lo vamos ese a comentar. Porque cuando también tenés por ahí ganas de hacerlo, lo haces, tenés que buscar los medios. Yo creo que una de las cosas es que por ahí son los recursos, digamos. Si tenés algo de dinero y sos músico y no has grabado, tal vez que lo primero que querés hacer es grabar. Pero no hay que descuidar la otra. Y no, otra no. Faceta. Para nosotros es como algo más, o sea, es como está el disco y también está el video. Tenés que ponerle un montón de onda a esa parte también. Te pedimos que elijas un video mendocino, ahí estabas entre varios. Sí. Y te quedaste con Bela Lugosi. Me quedé con Bela Lugosi, aparte soy compadre de los chicos, todo, pero me quedé con ellos, pero estuve tratando de buscar porque habiendo tantas bandas en Mendoza y buenas que me gustan, encontré pocos videos. Claro. Me decías que Choco Bon es una de las bandas que también te gusta y que te gustan los videos. Sí, me gusta Choco Bon, nosotros como también participamos en un colectivo de bandas. Sí, en Guanaco. En Guanaco siempre también vamos viendo bandas, yo siempre veo bandas acá en Mendoza. No sé si las voy a ver en vivo, pero las veo en internet, veo lo que hacen, los videos. Choco Bon me gusta su poesía, todo, me encanta. Estamos con Sebastián de Igualitos y vamos a ver el video de Bela Lugosi, Soy Libre. Clavado sin querer, el dilema de olvidarme quién es quién. Sigo siempre estando donde quiero estar, y mis huesos siempre al ruido volverán. Y soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. El humo se tomó un descanso en cada bar. De ningún modo me voy a esconder. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre.
Estamos con Sebastián de Igualitos y le pedimos que elija un video, en este caso que no sea mendocino, y contame qué elegiste y lo vamos a ir viendo y escuchando, por supuesto. Bueno, esta es una banda que conocimos en los encuentros estos de colectivos de bandas. Uh-huh. Con el tiempo nos fuimos así conociendo un poco más, largando un poco más de onda. Y el Fidel me había pedido que dice, presté atención, que está muy buena la banda. Me puse a escuchar el disco y la verdad que me encantó. ¿De dónde son? Ellos son de Entre Ríos. De Entre Ríos, ah. Uh-huh. Para allá, así como para el litoral, ¿no? Bien. Y tienen dos bandas, una se llama Guauchos y la otra se llama Ramírez. Uh-huh. Las dos muy recomendables, son muy buenos, me encanta. Van por el lado, tienen un aire folclórico. Sí, pero tienen un aire folclórico con rock. Claro. Con unas cosas del soul, con cosas muy, muy, muy bonitas, digamos, que la meten, digamos, en la chacarera, digamos. Viste, juegan con el 6x8, pero a grosso nivel. En las guitarras tienen unos sonidos increíbles también. Y aparte tienen como una estética cuidada. En muy cuidada. Ganaron un buen premio también de un Gardel, creo que era al sonido rock folclore. Uh-huh. ¿Pensás que todavía existen como prejuicios del rock hacia el folclore? ¿O ya pasaron más de 20 años desde que el disco Dividido, la era de la boludez, que era como una bisagra en el sentido de mezclar el rock con el folclore? ¿Existen prejuicios todavía o no? ¿Ustedes meten mucho folclore? Para mí nunca hubo ningún... había, capaz que había algún fantasma por ahí, pero... pero no, siempre la música es la música. Está toda... unida, ¿viste? Y por ejemplo, ustedes cuando hacen una canción, ¿van primero por el lado de la letra o van por el lado de la música? Porque por ahí, viste, que la misma canción con el género lo podés decidir después. Nosotros componemos, con el Frank componemos mucho desde la percusión, digamos. Uh-huh. Nosotros somos percusionistas, no componemos con la guitarra. Sí la metemos al toque, digamos, de la idea, pero por ahí muchas cosas las componemos desde la rítmica, digamos. Con el Fidel siempre laburamos el tema y Igualito por ahí lo que piensa y lo que más nos está saliendo, digamos, es tener esa licuadora musical. Y por ahí tenemos un candombe, por ahí tenemos un tema un poco más rock, por ahí tenemos un poco más hip hop. Y mientras que esté bueno lo que está bajando ahí en el momento y que vos lo laburé. Bueno, justamente el video que vamos a ver de Igualitos es Zamba para el Sol, una zamba hecha y derecha. Contame de la grabación del video, porque fue una grabación importante. O sea, sí. En Plaza de Mulas. Sí, primero nos fuimos de acá, lo planeamos más o menos en un lapso de 2 meses, uh-huh. Conseguimos los permisos también de allá, uh-huh. Y la invitación de los Porter, que era el día del Porter, digamos, lo que se celebraba. Así que... Pero se lo plantearon de entrada, queremos sí, que sea... Sí, nosotros dijimos, apenas esté el permiso, ya dijimos, vamos con el video, o sea, vamos a ir a tocar, pero nos traemos material como para hacer un video. Uh-huh. Así que nada, hicimos como un boceto, bueno, estuvo Daniel Piña laburando. El amigo Daniel Piña, el gallo. El amigo. El Fidel, el ¿Y el Fram, traslado hasta allá es un lío? Hasta Puente de Inca en tráfico, y de ahí, bueno, cargamos todas las cosas, las mulas. No sé si alguna vez curtió la montaña. No. Soy citadino. Se fueron las mulas con los equipos y bueno, nosotros hicimos Puente del Inca, Confluencia, Plaza de Mulas. Ya hicimos una prefiestita ahí en Confluencia, como para... ¿A ustedes les gusta irse lejos y hacer un campamento con fiesta y después...? Llegamos, ya estaba todo armado, la fiesta, todo. Pero buena onda, así que ya el otro día salimos con toda la energía para llegar a Plaza de Mulas. Ya en el camino hicimos algunas tomas, paramos en algunos lugares. Bueno, ese lugar es increíble, para el que no lo conoce, lo tiene que conocer porque hace un trekking, va y vení, y tiene una maravilla impresionante. Así que hicimos un montón de cosas hasta llegar. Costó la llegada de algunos músicos. Porque los músicos están fuera de estado en general. No quería decirlo yo, pero lo dije yo. Pero bueno, sí, lo mismo llegaron. Pero bueno, fue una cosa bastante ardua. Tuvo que revivirlo. Y ahí lo que es, bueno, los últimos tramos al llegar a Plaza de Mula se pone heavy. Uh-huh.
hay que ponerle ahí un poquito de ganas, pero nada, llegamos todos. Bien, gracias por venir, Sebastián. La próxima vez te prometemos un tinto, un relincho, no sé, la con consulta. Soda, yo te digo que iba como piña. Un sodeado. Gracias, Sebastián. Nos despedimos viendo Samba para el Sol, video de Igualitos, gracias por venir. Plaza de las Mulas. Pura mula. Pura mula. Pura mula. Hay tardecita de la montaña cuando vine para acá. La primavera también se fue junto con mi libertad. El frío intenso está llegando, los golondrinas también se van. El frío intenso está bajando y no me voy a quedar. Luz del sol que sale y me levanta. De tanta humedad, la cabeza no está tranquila, mi alma quiere descansar. El frío intenso está llegando, los golondrinas también se van. El frío intenso está bajando, no me voy a quedar. Luz del sol que sale y me levanta.